¿Qué tal? Muy buenas tardes a toda la audiencia y a ti también, Josefina. Pues efectivamente hubo una serie de situaciones muy abruptas que se presentaron en la sesión extraordinaria del día de hoy en el Congreso de Jalisco. Te platicaré particularmente la reacción que tuvieron diputados del PAN, de Morena y del PRI, que salieron después de la sesión extraordinaria argumentando que el inicio de una siguiente sesión era de carácter ilegal por una serie de argumentos que apelan a la ley orgánica del Congreso del Estado y también a la Constitución de Jalisco. Vamos a escuchar lo que expuso Mariana Fernández, diputada del PRI, minutos antes de que iniciara, o paralelamente cuando iniciaba la sesión ordinaria que estaba convocada inicialmente para el miércoles, y que sin embargo el presidente de la mesa directiva, Salvador Caro, de Movimiento Ciudadano, dio por iniciada la sesión ordinaria después de la argumentación de Mariana Fernández en la sesión extraordinaria, donde se estaba buscando impedir la aprobación del dictamen para desaparecer el Instituto Jalisciense de las Mujeres. Escuchemos en rueda de prensa a la diputada Mariana Fernández del PRI, cuando paralelamente Movimiento Ciudadano, a través del diputado Salvador Caro, estaban iniciando la sesión ordinaria. Tres minutos antes de iniciar la sesión extraordinaria, nos dice el presidente del Congreso que después de la reunión extraordinaria estará convocando inmediatamente a la sesión ordinaria, que sería el día de mañana. Creo que todos los coordinadores hablarán en unos momentos más, mis compañeros diputados. Estamos muy molestos, se están violando todos los acuerdos, no somos un Congreso a modo, no seremos una ventanilla del Poder Ejecutivo, no se vale que para no enfrentarse mañana a los colectivos de las mujeres que han estado en la lucha tantos años quieran proponer ahorita la sesión para ganar el debate. Nosotros legalmente ahorita pudimos parar la sesión porque necesitan una dispensa firmada por el Ejecutivo con 24 horas de antelación. Como ustedes se dieron cuenta, este documento no lo tenían. Seguramente en 5 minutos lo conseguirán de la Secretaría de Gobierno con un sello de 24 horas antes. Gustavo Macías de El PAN y Bruno Blancas eran también de Morena, quienes acompañaron a Mariana Fernández a esta exposición de motivos de por qué argumentaban que no se votara este dictamen para desaparecer, para la extinción del Instituto Jalisciense de las Mujeres en sesión extraordinaria, y una vez que salieron de la sesión extraordinaria fueron quienes la acompañaron también en esta exposición de motivos por parte de Mariana Fernández. Aclararon que no van como oposición en conjunto con siguientes estrategias en otras temáticas que se tengan que debatir en el Congreso del Estado. Puntualizaron que particularmente tiene que ver con este debate de cara a la desaparición del Instituto Jalisciense de las Mujeres, y paralelamente se escuchaban ya también los bullicios a las declaraciones que daban esos diputados del inicio de la sesión extraordinaria, de la que nuestra compañera Georgina García ya dio algunos de los detalles. Es lo que pasó entre la sesión extraordinaria y la sesión ordinaria, las declaraciones de los diputados que se mantuvieron no ausentes de la sesión ordinaria, sino declinaron de la votación, pero fue la postura que expusieron a través de Mariana Fernández y la que les acabo de contar, Josefina. Gracias por tu reporte, Jade. Gracias, muy buenas tardes.